hasta aquellos tiempos en 1945, yo me llamaba Silvia Titusa y no eras tan pálido como ahora. Vivíamos en Casablanca. Los nazis habían invadido todo el continente europeo. Nosotros nos refugiábamos ahí viviendo nuestra historia de amor, ¿sabes? Me gustaba más cuando eras negro. Pero Sam y yo nos fuimos. Tuvimos que emigrar también de Casablanca por un problema de deber costo pasta. Y nos fuimos a Buenos Aires. A mi Buenos Aires, querido. Y ahí compusimos este tema, porque somos más viejos que Matusalén. Y luego nos hemos ido enganchando al tiempo, ¿no? Éramos musiquitos de la época de tango y luego, al volver otra vez a España, al final vimos que esto del indie podía funcionar. Y cambiamos el rollito este que llevamos tanguero. Pero ahora os vamos a tocar esta canción de la manera como se compuso. Una canción que vosotros seguramente habéis votado en algún festival. Una canción llamada Club de Fans de John Boy. Y que la vamos a hacer. Esto ya no es espejos y espejismos. Esto es bises y delirios varios. Y vamos a cantarla para todos vosotros. Y si nos podéis ayudar, el tango todos lo llevamos dentro, ya lo veréis. Fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de Chopin. Frente al estadio ya cantaba sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Se desmayó. ¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste ser tarde. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, ¿o no? Misterio. ¿Y quién tuviera su dolor? Mirada universal.
se persona. Me hipnotizó por fin con su soledad. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, ¿o no? Misterio. Dani Forrer, maestro, lesbiano de pro, hijo secreto de Jordano.